Game over. Nos ayuda a soñar y nos ayuda a ver otros mundos y a vivirlos. Sí, vamos a hacerlo. Que no, que no.
Vamos a hacerlo. Que queremos hacerlo. Encuentro más motivos para sonreír. ¿Cuál es el tema? ¿Tu colega se va? ¿Tu hermano? ¿El programa de Elena? ¿Solo? La aventura. Es original. Claro. Referente, original, creativo. Y porque es arte, ¿no? Aquí en medio de todo el consumismo. Vuelve las cosas un poco más humanas, que no es solamente vender objetos, sino vender ideas. Me parece también creativo. Me parece el sonido de las teclas muy sugerente. Me gusta. Pues ha sido verla y como me voy y es un momento emotivo para todos, pues ha sido, llévate un recuerdo especial con el que empezar tu diario, iba a ser este. ¿Puedes escribirme sobre una amistad que termina nada más? Esa es de las buenas. ¿Quién me iba a decir que no existirían puntos y aparte? Que lo que empezó siendo amistad acabaría decorando los besos de este tren. De lo que ha acabado siendo un viaje. Y qué bonito haber empezado por la primera parte. Enamorarme de ti, sin la prisa de no saber por dónde empezarte. Y todo ha salido como tenía que salir, porque por primera vez no he querido precipitarme. 21 de septiembre de 2014, Madrid. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muy bueno. Y verla con la cámara, con la máquina de escribir, que tú sabes que eso ya no lo ves por ningún lado, y te para un poco ya, las cosas antiguas te llaman la atención, y bueno, para, bueno, pues a ver qué es lo que sale de esto de que tú dices el tema y yo escribo el poema. Y me encantó, me hizo llorar, lo que pasa es que no me quito la capa. Muy bonito. Estamos faltos de nuestro interior y hay que volver a tocar el interior. Y los poemas, los versos y todo este tipo de cosas que te haga volver a renacer. Algo fundamental, algo que no debería de perderse, sobre todo hoy en día con tanta tecnología, muchas veces se nos olvida lo esencial. ¿Qué don tiene esta muchacha, eh? La recomendamos, la recomendamos. Grande Tania. Chao. She's an artist, and it's not so funny, and not so easy to do this, you know. And the typewriting machine, it's an old one too, from the time of the offices here. Una tradición perdida, ¿no? Algo que además tiene un encanto, ¿no? Un feeling un poco ahí bucólico, la máquina de escribir que está perdida totalmente. Y sobre todo que da gusto ver a una artista, sea del tipo que sea, creando arte en la calle, ¿no? Me parece. Y no solo me sorprende a mí, le sorprende a todo el mundo. Now, this is the true way to do to type. There's no backspace, there's no delete. It's only one chance. Yo estaba en un lado y ella llegó a otro lado, yo fui con ella y ella estuvo
con el teléfono, luego otra con el teléfono y luego decimos conmigo y se fue. Yo pues estoy un poco mosca porque quería haber estado con ella. Entonces, no sé, es que... Vale. A ver qué se te ocurre. Nuria, ¿no? Sí. Me gustaría no sentir un océano entero entre tu continente y mi isla desierta. Que la pantalla de un móvil no se convierta en la excusa perfecta para seguir mandando mensajes al aire. En una botella, bueno, al aire en una botella. Porque aunque tú no lo sepas, no hay tesoro escondido debajo de la arena. El único cofre eres tú. Y la mejor manera de decírtelo es con la humilde tinta de las teclas. ¡Qué bonito! Estamos tan nerviosos. Eres un valiente, tío, eso no lo hace nadie, ¿ves, tío? Pues normalmente cuando hay más ruido, mejor no baja. Mucha gente me dice, ¿no te molesta el ruido, el sonido y tal? Y al final el silencio es como más... Pues empecemos a cantar. O sea, que te pongas a hacer ruido. Mario, ponte a cantar, tío. Le he dicho cuatro palabras. Malasaña, poesía, amor y libertad. Y me lo ha sacado y perfecto. El arte sirve para cambiar las cosas.